que es el primer concurso en donde encuentro esta modalidad que se me hace muy importante. Pertenecer a una lengua indígena te da un sentido de identidad impresionante, un sentido de pertenencia que yo creo que no todos poseen, que es sentido de pertenencia de que merece llevarlo a todos los rincones del país. Para mí, la oratoria ha significado un proceso constante dentro de mi vida, en la que diario prepararme en las lecturas diarias, y de hecho, ello me motivó mucho a estudiar la carrera. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Un tema importante que se abordó a lo largo de las diferentes participaciones, que fue muchas veces tocado dentro de la tribuna, fue el tema de los derechos humanos, que nos invitan a reflexionar y a sentar bases, a unir fuerzas por defender estos derechos. Quizá el derecho de los pueblos indígenas como el sector de estos, que motiva a la gente de la urbe, a la gente de la gran ciudad, de la gran metrópoli, a voltear a ver que aún existen raíces y a voltear a ver que México es una nación multicultural, en donde existen unas grandes culturas y tradiciones, las cuales deben ser respetadas y no discriminadas. Los temas abordados nos invitan a reflexionar a que podemos nosotros como pueblos indígenas salir adelante, y también el papel fundamental que pueden desempeñar las personas de las letras, las personas que tienen el conocimiento dentro de la urbe y que nos pueden brindar. Dar paso a lo que fue a motivarnos para que la gente nos mire de manera diferente, como lo que somos, no como aquellas personas que no somos nada y como bien lo dice una compañera, unas personas que hacemos arte y no artesanía, unas personas que hacemos cultura y no solamente folclore. Mi nombre es Gabriela de Rocío Ochoa. Soy del estado de Quintana Roo. Mi lengua es maya. Pues para mí representa un orgullo representar mi lengua y representar a mi estado. Bueno, pues la oratoria representa para mí un gran papel en la vida, porque de allá tú das a conocer tus ideas, dar a conocer tu lengua para que no se pierda nunca, y además para que tu estado esté orgullosamente de que tú seas un estado.